Buenos días. Buenos días, presidente Pedro. Buenos días, candidata a Lendakari. Buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra compañía y, sobre todo, gracias a la ciudadanía que nos ha acompañado en todas las últimas citas electorales. Gracias por vuestra ayuda para poner en marcha un gobierno progresista, para poner en marcha una mayoría social que practica la igualdad. Gracias por confiar esa mayoría al liderazgo socialista. España ya tiene un gobierno progresista. Ahora toca también que haya otro gobierno progresista en Euskadi. Y al igual que ocurre en España, Euskadi será más progresista cuanto mayor sea la fuerza y representación de socialista en todas las instituciones. Y cinco razones para que así sea. La primera, la más importante para toda la ciudadanía del País Vasco, es que solo los socialistas somos la garantía de estabilidad, de transversalidad y de pluralidad en las instituciones. La segunda, la más importante para los progresistas, para la izquierda, es que nadie como los socialistas defiende, practica y pone en pie políticas de igualdad. La tercera, la más importante para quienes más nos necesitan, es que nadie como los socialistas protegemos y defendemos los servicios públicos, las políticas sociales, la solidaridad y la justicia social. La cuarta, la más importante para los demócratas, nadie como los socialistas para frenar y aislar a la extrema derecha y para ayudar a mantener lejos de la gobernanza a quienes hoy son sus aliados, sus amigos, la derecha extrema, descabezada y desorientada en Euskadi. La quinta y la más importante para quienes piensan en el País Vasco, para quienes sienten el País Vasco, para los autonomistas, para los federalistas. Nadie como el Partido Socialista para garantizar el mejor autogobierno, para garantizar el mayor desarrollo del Estatuto de Autonomía, para la buena comunicación con España, con Europa y con el mundo. Y los alaveses y las alavesas lleváis tiempo acompañándonos y lo habéis hecho en todas las citas electorales, las dos generales, las municipales, las forales y también las europeas. Y ahora os necesitamos de nuevo, nos necesitamos mutuamente para que las instituciones vascas sean más progresistas y menos nacionalistas. Y eso se consigue, para que lo recordéis, con la urna. La urna es el medio, el voto es la herramienta. El Partido Socialista es la garantía y una mujer es la guía. Y por eso os dejo con Idoia Mendia, nuestra candidata. Gracias. Porque hace un calor horroroso que seguro que lo están sintiendo todos nuestros candidatos. Agradecerle a Pedro muy especialmente que se haya acercado hoy aquí a Euskadi, especialmente en un fin de semana que no siempre él puede disfrutarlo. Ayer fue su cumpleaños, así que Pedro, eskerrik asko eta zorionak. Bienvenido, Pedro, una vez más a Euskadi. Hoy es un día
muy especial para los socialistas vascos. Nos presentamos ante la sociedad vasca. Nos presentamos los que aspiramos a representar el proyecto socialista en esta tierra. Y yo no puedo evitar, Pedro, al verte hoy aquí, recordar la presentación de hace 4 años en Donostia. ¿Cuántas cosas han cambiado? Y la fundamental, que tú hoy eres presidente de España. Y es un auténtico placer saber que una vez más los socialistas contamos con la mejor alianza que podemos ofrecer a todos los vascos. La alianza con el proyecto progresista emprendido por el Gobierno de España. Un proyecto de pactos entre diferentes que comparten una causa común. Un país donde nadie se sienta excluido. Donde se rescatan y se garantizan las pensiones de nuestros mayores. Se dignifica el salario de los trabajadores. Se recuperan los derechos arrebatados por el PP. Donde se sigue trabajando por la igualdad contra la que siguen batallando las derechas. Ese proyecto que tú lideras para el conjunto de España es el que tenemos también los socialistas para Euskadi. Por eso necesitamos sumar fuerzas. Por eso necesitamos de nuevo el apoyo de todos los vascos que el pasado año se movilizaron para que hoy seas presidente. Quienes lo hicieron, hoy ven que cumplimos lo prometido, que hemos llevado su agenda a la agenda del Gobierno, que los pensionistas, los jóvenes y las mujeres tienen más motivos para la esperanza, que los tienen quienes saben que los derechos no se heredan, que hay que seguir batallando por ellos todos los días, que los tienen quienes fueron olvidados durante la crisis, los que siguen atascados en el paro y querían condenarles a la marginación. Esa es nuestra agenda. Esa es nuestra agenda también para Euskadi. Y es así como entendemos la agenda vasca, porque la agenda vasca es la que preocupa a los vascos, no la que preocupa solo a los nacionalistas. Y sin la agenda española y europea, no hay agenda vasca que valga. Y esto es lo que está en juego en estas elecciones. Que se mantenga el equilibrio político que hemos sabido aportar los socialistas. Que el Gobierno vasco no se distraiga de lo urgente, del rescate de quienes todavía no se han recuperado de la crisis y de la necesidad de tomar decisiones de largo plazo. De lo inmediato y de lo que sea útil a nuestros hijos y nuestros nietos. De nuestro bienestar de ahora y de la convivencia para siempre. La estabilidad es un patrimonio social, es un bien del que disfrutamos todos. Y no podemos dar un paso atrás en lo que tanto nos ha costado conseguir. Los socialistas no vamos a jugar con el futuro de los ciudadanos. Queremos ponernos a la cabeza de esas grandes transformaciones sin dejarnos arrastrar, sin ir acomodándonos a lo que vaya viniendo. Necesitamos hacerlo mirando a España de frente y sin complejos, porque necesitamos a España y España necesita a Euskadi. Y ningún partido puede presentarse a estas elecciones autonómicas tapándose los ojos a esa realidad. Y quien lo haga, quien juegue con la estabilidad del Gobierno de España, estará jugando con la estabilidad de la ciudadanía vasca. Y hoy todo el mundo debe tener claro que no se puede dar nada por seguro, que la antipolítica, el ruido, los extremismos pretenden frenar la agenda del cambio en España y hacen peligrar los consensos básicos en Euskadi, que ponen en peligro nuestro mejor pacto de convivencia, el Estatuto, que lo cuestionan, que cuestionan que se cumpla lo que los vascos pactamos hace 40 años para convivir y con entre nosotros y con el conjunto de los españoles. Pues que sepan todos que no hay mejor pedagogía constitucionalista que cumplir y hacer cumplir la ley. Cumplir la ley es desarrollar lo que dice el Estatuto y es garantizar la caja única de la seguridad social como establece la Constitución. Y eso es lo que hemos conseguido hacer valer los socialistas. Esa es la garantía socialista, la garantía de nuestro autogobierno y la garantía de las pensiones públicas de hoy y de mañana. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Y
es de esa manera como los socialistas hemos conseguido espantar los fantasmas del pasado. Hemos conseguido acabar con los que mataban a quienes pensaban diferente y defendían el estatuto. Hemos conseguido después que quienes renegaban de ese estatuto hayan aceptado que no hemos encontrado herramienta mejor para convivir. Y ahora el PP nos trae de la mano a Vox, otra vez a caballo, a asaltar el Parlamento a golpe de banderas y trincheras. Pues con los socialistas que no cuenten para volver a lo que hemos conseguido dejar atrás. A los socialistas no nos van a encontrar en batallas entre unos nacionalistas y otros, ni en hacer política de trincheras. A los socialistas vascos nos van a encontrar construyendo la Euskadi del siglo XXI. La Euskadi que progresa. Nosotros vamos a construir la Euskadi que progresa, con hombres y mujeres libres, que creen en la convivencia, que no se preguntan si es más o menos vasco o español, pero que sí se preguntan si tienen lo suficiente para vivir con dignidad, si la atienden en el ambulatorio, si tienen oportunidades para progresar en la vida. Por eso, estas elecciones autonómicas son tan determinantes como lo fueron las generales, porque volvemos a jugarnos el dar un salto atrás a lo peor de nuestra historia. Nos volvemos a jugar que los nacionalistas se enreden y se olviden de lo que de verdad le importa a la gente. Y ya sabemos quiénes salen perdiendo en estas batallas. Salimos perdiendo a las mujeres, quienes se han quedado atascados en el paro, quienes buscan una oportunidad. Cuando los nacionalismos entran por la puerta, siempre pierden los mismos y no vamos a permitirlo. Sozialistak ez gaude liskarretan pentsatzen. Sozialistak 21. mendeko euskal gizartea eraikitzen gaude. Gizon eta emakume libreen gizartea, elkarbizitza sendo batean oinarritua. Eta guk ez dugu galdetzen nongoazaren, baizik eta zer behar dozun. Eta hori ze da, hauteskunde hauetan jokoan dagoena. Aurrera ala atzera egitea, abertzaleen kontuetara voltatzea. Eta badakidugu, bide horretan nor galtzen duen. Emakumeek galtzen dute, langabetuek, txiroek. Abertzaleak tirabira hasten direnean, betikoek galtzen dute. Eta guk ez dugu onartuko. Porque los socialistas queremos que en estas elecciones ganen la igualdad, las libertades y el progreso. Los socialistas queremos que de estas elecciones salga una Euskadi que no deje a nadie atrás. Y los socialistas nos presentamos como un valor seguro para conseguirlo, porque somos gente en la que se puede confiar, gente seria, comprometida. Llevamos 140 años comprometidos por la libertad y el progreso de nuestros vecinos y vecinas. Y porque tenemos como aliado al gobierno de Pedro Sánchez, con el que compartimos principios y objetivos. Somos un valor seguro porque aportamos confianza. Y eso es algo que no puede ofrecer ningún otro partido en Euskadi. Y no hay más que echar una mirada alrededor. Solo los socialistas confiamos en la España plural y en la Euskadi plural. Y ofrecemos esa confianza al conjunto de la ciudadanía, que es lo que más necesita en tiempos revueltos. Eso es lo que significa este equipo que presentamos hoy. Las candidaturas socialistas en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Mujeres y hombres que me han acompañado en la enorme e ilusionante tarea de devolver al Partido Socialista el lugar que le corresponde, a ser el eje por el que pasan todas las decisiones que sirven para mejorar la vida de la gente. Los socialistas no hacemos castings de ocasión, trabajamos con mirada a largo plazo, hacemos equipos. Y mi equipo está formado por personas con trayectorias profesionales acreditadas en la defensa de los derechos. Cuento con Gloria, que sabe mucho de cómo impedir los abusos y los fraudes laborales, y que sabe mucho de construir una red social de protección. Candidatura de Álava, gente que ha dado el callo, creando puestos de trabajo, velando por la seguridad en el empleo, conquistando la libertad.
Y también tendré el honor de compartir grupo parlamentario con gente de intachables trayectorias políticas en el mejor y más noble sentido de la palabra. Porque los socialistas reivindicamos la política sin matices, como la mejor herramienta para transformar las cosas. Nunca hemos dimitido de hacer política, ni aunque nos amenazaran con ello, ni aunque mataran a nuestros compañeros. Y ese también es otro de nuestros grandes triunfos, que hoy todos podamos hacer política. Y no vamos a dejar de hacerlo, aunque algunos nos insulten desde las tertulias y desde los titulares. ETA no consiguió echarnos de las instituciones y ahora que les hemos ganado, vamos a seguir acordando y pactando con más libertad y con más ganas que nunca, en beneficio de la gente. Pero además, muchas de estas personas que me van a acompañar saben lo que es poner farolas y aceras en su pueblo, atender una urgencia social de un vecino que te la cuenta cara a cara, diseñar proyectos de transformación en pueblos y ciudades. ¿Cuánto sabe de esto Eneko? Eneko, Soriona. Eneko, ¿cuánta experiencia a pie de calle acumulas en lo más cercano? ¿Y cuánto saben de eso también quienes te acompañan en la candidatura de Guipúzcoa? Esa escuela, la municipal por la que Pedro, tú y yo también hemos pasado y que también conocemos, otros muchos que están en política pretenden darnos lecciones, pero nunca se han asomado por esos ayuntamientos antes. Así que no saben una cosa que se aprende allí en los ayuntamientos. Que no solo vale con tener buenas ideas, sino que hay que saber llevarlas adelante, saber buscar alianzas y complicidades para seguir avanzando. Y esto lo saben bien los próximos parlamentarios y parlamentarias socialistas. Saben pactar, como hacemos en las empresas, en la familia o en las comunidades de vecinos. Pues así es este equipo, como nuestros vecinos de Escalera, del barrio. Personas que saben llevar esta comunidad para reformar este edificio que es Euskadi y hacer que todos puedan sentirse cómodos y convivir en paz. Pero además, nos volvemos a presentar con las listas de la igualdad. Empezamos ya hace muchos años y otros nos van siguiendo. Y así ya habíamos conseguido un parlamento con mayoría de mujeres. Tampoco en esto estamos para recibir lecciones de nadie. Los socialistas no solo nos manifestamos el 8 de marzo, no solo hemos liderado las leyes que han hecho más libres a las mujeres, nos aplicamos una regla que debería de ser inexcusable. Si quieres igualdad, practícala. Y nosotros nos la explicamos también en estas candidaturas. Así que ya veis, estoy muy orgullosa de encabezar este equipo que ponemos al servicio de la sociedad vasca. Y por cómo lo hemos compuesto, porque teníamos mucho bueno donde elegir y los compañeros y compañeras han sabido hacer las cosas bien, con tranquilidad, sin conflictos, porque saben que de estas listas sale la esperanza de una legislatura decisiva. De estas listas sale la oportunidad de dar un nuevo paso adelante para fortalecer al socialismo, que es la mejor forma de fortalecer a la ciudadanía vasca. Así lo hemos hecho en los 140 años de historia que tenemos en esta tierra. Y así lo hemos hecho desde que hace 40 años abrió el primer Parlamento vasco. Por eso los socialistas hemos estado en todo lo importante que le ha pasado a los vascos. Estuvimos en la Constitución, que nos ampara a todos, incluso a quienes discrepan de ella. Estuvimos en el Estatuto, que recoge el espíritu compartido de los vascos de organizarnos dentro de España. En la creación de Osakidetza, en la Escuela Pública Vasca, en la renta de garantía de ingresos, en la conquista del derecho a la vivienda, en el fin de ETA. Allí hemos estado también los socialistas. Así que, como decía, estamos muy entrenados y vemos ahora cómo nuestro partido en el conjunto de España lidera esa misma vocación transformadora. Lo hacemos de la mano de otras fuerzas progresistas y de otros partidos territoriales, entendiendo las diferencias, gestionando las soluciones. El acuerdo ha venido para quedarse, y esto lo sabes tú muy bien, Pedro, y es lo más difícil. Sentarse a hablar con ganas de acordar, pactar para resolver, hacerlo sin miedo ni complejos.
Los socialistas vascos estamos curados de miedos y complejos que todavía encadenan a otros. Y es así como hemos conseguido hacer avanzar Euskadi. Y nadie nos va a parar, porque vamos a hacer una Euskadi de iguales, diversa, transformadora, cohesionada. Los socialistas estamos empeñados en que así sea y nos hará falta encontrar aliados. Los vamos a buscar en el tiempo que tenemos hasta el 5 de abril, porque nuestra propuesta es de alianza con la ciudadanía, con sus preocupaciones, para que vean en el socialismo el camino de la confianza y las soluciones. A eso nos vamos a dedicar esta campaña. Una campaña limpia para convencer a esa mayoría social vasca progresista de que su mejor opción es la socialista. Nos vamos a dirigir a esa mayoría social que no se pregunta cada mañana si son mejores o peores vascos, sino si tienen un techo bajo el que vivir, un sueldo con el que poder cubrir sus necesidades, unas pensiones dignas y unos servicios sociales que no les hagan depender de otros. Somos los aliados de quienes quieren que el Gobierno vasco no vuelva a enredarse en banderas, de los vascos que tienen puesta su esperanza en Pedro Sánchez para salir del bucle de la resignación y el retroceso que proponen las derechas. Su mejor garantía es el Partido Socialista de Euskadi, un proyecto y un equipo seguro. Tenemos un gran reto, el reto de demostrar que somos una referencia para la Euskadi progresista. La izquierda responsable, la fiable, la izquierda vasca coherente, esas son las candidaturas socialistas. Las candidaturas socialistas son las de la Euskadi social y plural, las del progreso y la convivencia, las que garantizan que no daremos un paso atrás. Y ahora os dejo con nuestro compañero presidente del Gobierno. Buenos días, Victoria. Buenos días, Álava. Buenos días, Euskadi. Alcaldes, alcaldesas, candidatos, candidatas, querido Patxi, querida Isabel, querida Cristina, querida Idoia. Se dice, ¿no?, que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Así que hagamos que el próximo 5 de abril Euskadi tenga por fin una mujer al frente de la Lehendakaritza. Sería bueno. Sería un gran avance para Euskadi y para el conjunto del país. La semana pasada estuve en Galicia, hoy estoy aquí con vosotros y vosotras en Euskadi. Y allí en Galicia, pues sabéis que hay un partido político que esconde las siglas, ¿no? Aquí presentan candidatos de otro siglo. Pero a mí me gustaría, con mi presencia y con mis palabras, expresaros el profundo respeto que tengo hacia las siglas del Partido Socialista de Euskadi. El profundo respeto por bien de las cosas que ha dicho Idoia en su intervención y también Cristina, ¿no? El Partido Socialista en Euskadi representa muchas cosas. Representa la Constitución, representa el Estatuto de Guernica, representa el fin de la violencia, la memoria, representa la democracia, representa la paz. Representa también el estado del bienestar. Ahí está la sanidad pública, la educación pública, también las pensiones. En definitiva, lo que os quiero decir con esto es que es tan el profundo respeto que tengo hacia vuestras siglas que aquellas decisiones que afectan a Euskadi se toman en Euskadi y no en ningún despacho de Madrid. Y frente a otros que no saben bien qué significa esa España plural, tampoco saben articular esa diversidad que nosotros entendemos y sentimos como propia y además como un gran activo, no como un gran freno al desarrollo y al progreso de nuestras sociedades. Frente a ellos, nosotros lo que decimos
Es que sí, hacemos políticas que suman. Hay otros que suman siglas. Muy bien, nosotros sumamos con nuestras políticas, porque sumar con nuestras políticas es subir el salario mínimo interprofesional, es subir el sueldo a los funcionarios, es precisamente también subir las pensiones a nuestros mayores. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista desde el Gobierno. Y vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir haciendo. Lo decía antes Idoia y tiene toda la razón. Al final, ¿ahora qué es lo que necesitamos? Sobre todo y ante todo proyectos políticos que, lógicamente, avancen, como dice este lema, pero también que generen confianza, seguridades. Vivimos en un mundo en el que cada día, cuando nos asomamos a los medios de comunicación, pues hay noticias que nos inquietan. No solamente cuestiones que tienen que ver con las fracturas sociales, las crisis de oportunidades que tiene nuestra gente joven o las personas mayores que de 50 años que sufren el desempleo de larga duración, más del 40% del desempleado agregado que tenemos en el conjunto del país son personas que sufren el paro de larga duración, y estoy pensando sobre todo en aquellos que tienen más de 50 años. Pero también hay otras cuestiones propias del mundo que tenemos, de la globalización, como el coronavirus y las informaciones que están apareciendo ahora mismo en los medios de comunicación, que lógicamente preocupan a todos, al conjunto de la sociedad y también a las instituciones. Pero mirad, nosotros tenemos algo muy importante que hemos construido durante estos últimos 40 años. Tenemos la confianza que construye la unión de todos los ciudadanos en torno a un sistema de sanidad público. Y subrayo lo de público porque eso garantiza la protección de la salud de todos los ciudadanos con independencia de la condición social que tengan. Esa es una gran conquista, es una gran conquista de la democracia española. La unión también, amigos y amigas, que genera el ver al Gobierno de España trabajando codo con codo con todos los gobiernos autonómicos para trasladar, sin duda alguna, la ocupación en frenar este tipo de enfermedades, pero también el trabajar y cooperar lealmente desde todas las instituciones frente a un mal común. Y, en tercer lugar, también la unión que genera y que construye esa confianza que vemos en los científicos, también muchos de ellos adscritos a centros públicos, que nos trasladan informaciones y recomendaciones. Y a mí me gustaría, sobre todo, trasladar eso a la opinión pública española. Mirad, en este tipo de crisis de enfermedades, lo que no cuentan no son ni la ideología ni las opiniones. Es la ciencia y el conocimiento, y eso es lo que garantiza precisamente aquellos que están al frente de los centros que nos informan y nos recomiendan sobre cómo atajar esta enfermedad. Confianza, seguridades. Eso es lo que ofrece el proyecto del Partido Socialista. Mirad, durante estos últimos 10 años, sobre todo durante estos últimos 7 años que hemos tenido de gobierno del Partido Popular, pues ha habido muchísimos problemas, muchísimas brechas que se han abierto, que se han ahondado como consecuencia de políticas, sobre todo, que han antepuesto lo ideológico a la eficacia o hasta incluso la cohesión social, ¿no? Se ha utilizado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la crisis económica para recortar el estado del bienestar, para precarizar y devaluar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, para dejar sin protección a muchos desempleados de larga duración o simplemente para decir que, bueno, que el derecho al acceso a la vivienda de la gente joven que lo necesita, pues es una cuestión de mercado en la cual las instituciones públicas tienen poco o nada que decir, ¿no? Es verdad que ha habido muchas brechas, la brecha social, la brecha intergeneracional. Hay muchísima gente joven que sufre la desigualdad ahora mismo en nuestro país. La brecha de género, por eso es tan importante, amigas y también amigos, que el próximo 8 de marzo nos manifestemos todos por una España y una Euskadi en igualdad y libre de violencia de género. Pero ha habido también otro tipo de brechas que se han abierto vinculadas con la falta de diálogo, de entendimiento territorial, ¿no? Y fijaros, durante estos 10 años, ¿qué es lo que ha habido? Ha habido agravios que han sido respondidos con más agravios. Ha habido afrentas que han sido respondidas con nuevas afrentas. Y ya sabemos el final de la política del ojo por ojo, todos ciegos. Incluso 10 años después, hay gentes a los extremos, en los dos extremos, que continúan queriendo abonar la confrontación, la pelea, la bronca, olvidándose del reguero de frustración y de fracaso que han provocado, hasta incluso empezando por ellos mismos. Por eso, frente a esos extremos que representan sociedades minoritarias,
que lo que quieren es precisamente sociedades homogéneas que no acepten la diversidad y la pluralidad, modelos de sociedad inclusivos, integradores, como los que nosotros defendemos. Frente a esos extremos, hay una mayoría en Euskadi y en el conjunto de España que quiere vivir en tolerancia, en respeto y en integración. Y a esa mayoría social en Euskadi y en España, les digo que el diálogo, pese a las zancadillas y los obstáculos, se abrirá paso sobre el empecinamiento, que la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación que hemos vivido durante estos últimos 10 años. Gracias. Gracias. Gracias, amigos y amigas. Gracias, amigos y amigas. Eso lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? De ese gran líder socialista que fue Ramón Rubial. Cuando escucho a la derecha, ¿no?, decir que ellos son los constitucionalistas, ¿no?, nos dan lecciones de constitucionalismo. Hombre, nosotros no vamos a privatizar algo que aspiramos a que sea de todos. La Constitución, a fin de cuentas, es el patrimonio de todos, hasta incluso de aquellos que no la votaron. Por tanto, ¿aceptamos fans? Sí, aceptamos fans. ¿Conversos? Aceptamos conversos, pero ni una lección al socialismo democrático español sobre el compromiso con la Constitución. Nosotros somos constitucionalistas, sí, pero de toda la Constitución, no del 155 semanal que nos propone la derecha, ¿no? ¿Os habéis fijado que, oye, cada vez hay más? En la derecha extrema cada vez hay más padres, ¿no? Pero en el centro derecha de este país cada vez hay más huérfanos. Y esta es la cuestión. La cuestión es que tenemos una derecha partida en tres que lo que quiere es hacer regresar a España, a una España de la que salimos afortunadamente hace 40 años, y nosotros lo que apostamos es por una Euskadi y una España que avancen, que dialoguen, avancen y progresen. Nosotros somos constitucionalistas, de toda la Constitución. De toda la Constitución. Somos constitucionalistas sobre todo y ante todo de los derechos sociales, del cuidado al medio ambiente, de la igualdad entre hombres y mujeres, de unas pensiones dignas, de un trabajo que tiene que ser digno, de oportunidades y un derecho a la vivienda que necesita nuestra gente joven. Y somos constitucionalistas también del título 8º de nuestra Constitución. Y yo quiero decirle a toda la gente de Euskadi que en Madrid tienen un gobierno que entiende, acepta, asume como propio y como un principal activo la diversidad de su territorio, de su país. Y desde luego nosotros íbamos a hacer algo, Idoia, contigo al frente de la Lehendakaritza, es cumplir con el Estatuto de Gernika. Si os fijáis, en realidad, antes lo decía Idoia, un poco con las gentes que hay, los partidos políticos que hay y los discursos que hacen, sobre todo a nivel nacional en España, ¿no? Pero en realidad, ahora mismo, el único proyecto político de país, que al final no es el sumatorio de retales, de cuestiones que se van incorporando una a otra, sino un proyecto de país, ese es el Partido Socialista. Nosotros hemos dicho que hay, sobre todo, cinco grandes transformaciones que necesita España si queremos ganar nuestro futuro. Entendiendo siempre que el progreso es algo de todos, que no podemos hacer que el progreso sea de unos pocos a costa de una mayoría que cada vez es más creciente, de gente que se siente expulsada del progreso, del desarrollo económico, de las oportunidades. Por eso es tan importante que abordemos las cinco grandes transformaciones que tiene nuestro país y que componen, al fin y al cabo, nuestro proyecto para España y para Euskadi. Ahí está, por ejemplo, la consolidación del crecimiento económico. Basar en la digitalización, en la transformación digital, ese nuevo crecimiento económico. Por eso es tan importante, por ejemplo, algo que vamos a aprobar el próximo martes, una nueva ley educativa, que no solamente va a significar, amigos y amigas, acabar con la ley BERT, sino sobre todo y ante todo, dar un avance a nuestro sistema educativo, apostando por la digitalización. Y en eso, compañeros y compañeras, quiero que se lo reconozcamos con un aplauso a nuestra querida ministra de Educación y Formación Profesional, Aizado Estela.
La segunda es la transición ecológica, que tiene que ser justa. Estamos a punto de aprobar un estatuto del consumidor electrointensivo porque somos muy conscientes de que hay industrias que necesitan de la energía para poder producir y están muy presentes en el norte de nuestro país, de España. Pero también somos muy conscientes de que tenemos que aprobar una ley de cambio climático y de transición ecológica justa para, no voy a decir impedir, pero así al menos evitar algunos comportamientos que lo que hacen es provocar inseguridades y sobre todo también abonar un tipo de energía del cual tenemos cada vez que quitarnos, digamos, nuestra sobredependencia. Es importante apostar por las energías limpias, es importante apostar por la movilidad sostenible, es importante y decisivo apostar por la rehabilitación de viviendas, que no solamente van a hacer de nuestras viviendas hogares mucho más sostenibles en lo medioambiental, sino también hasta incluso más accesibles, más cómodos, y que desde luego van a crear mucho empleo en el sector de la construcción. Y sin duda alguna, amigos y amigas, esa transición tiene que ser justa. El Gobierno de España, en aquellos sectores que se vayan a ver afectados por esa transición ecológica, va a volcar recursos económicos para que no haya colectivos ni territorios que se sientan abandonados como consecuencia de ese cambio de paradigma. Y junto a ello, amigos y amigas, la justicia social. Al final de esta legislatura, no solamente queremos reconstruir el Pacto de Toledo, no solamente queremos garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y también la dignidad de las pensiones de nuestros jubilados, sino que queremos también crear una nueva prestación en nuestra seguridad social para acabar con una de las pobrezas que me habéis escuchado en muchísimas ocasiones que tenemos que quitar de nuestro país, que es la pobreza infantil. Tenemos que aprobar definitivamente un ingreso mínimo vital para acabar con esa pobreza infantil. Y finalmente, la igualdad de género, que pasa ante todo y sobre todo por garantizar la seguridad a las mujeres. Lo decíamos en la campaña del 28 de abril, ¿no? Queremos a nuestras mujeres libres, vivas y seguras. Eso es lo que vamos a hacer el próximo martes, aprobando una ley que garantice y mejore los niveles de protección y de seguridad de nuestras mujeres. Amigos y amigas, todo ello junto a lo que he dicho antes, el diálogo territorial, el entendimiento del diferente. Eso es lo que hemos hecho en España, lo que estáis haciendo desde hace mucho tiempo en Euskadi. Por eso, en muchas ocasiones, cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuáles son los tres rasgos fundamentales de la oferta política que ha representado y representa y representará siempre el socialismo vasco en Euskadi? Yo siempre digo, mirad, es un partido no nacionalista, es un partido de izquierdas y es un partido de gobierno. No nacionalista, de izquierdas y de gobierno. Eso es lo que representa y aporta el Partido Socialista de Euskadi a Euskadi. Hace unas semanas, en el Comité Federal que celebramos en Madrid, lo comentaba, ¿no? Porque es cierto que hay muchísimo ruido ahora mismo en la política española, ¿no? Algunas veces yo digo, oye, qué bien se está fuera de Madrid, en otros territorios, donde a lo mejor no hay esa, exposición tan inmediata al debate público que generan algunos medios de comunicación muy conservadores, muy conservadores, ¿no? Pero siempre está, si hacemos una mirada retrospectiva, y aquí hay además compañeros y compañeras ya veteranos que lo han vivido en primera persona, oye, ¿cuándo han sido los momentos de más crispación, de más confrontación, al menos desde el punto de vista de la opinión pública? O mejor dicho, la publicada, ¿no? Que son los medios de comunicación. Pues siempre ha sido cuando el Partido Popular ha perdido las elecciones. Oye, fue en el año 93, váyase señor González, ¿no? En el año 2004, cuando aquellos que dicen que son el Partido de la Verdad lo que hicieron fue utilizar el atentado del 11 de marzo para decir que ETA estaba detrás y en consecuencia que había que votar al Partido Popular para evitar un gobierno del Partido Socialista. Y ahora mismo también, estamos en lo mismo. Estamos en la confrontación, en la crispación, cuando la ciudadanía está en otra cuestión. Yo os digo lo siguiente, oye, que hagan lo que quieran. Si quieren crispar, que crispen. Si quieren gritar, que griten. Si quieren insultar, que insulten. Nosotros a lo nuestro, que es lo que le ocurre y le sucede al conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Así que, compañeros y compañeras, estaré mucho por aquí en esta precampaña y campaña electoral en el País Vasco, también en Galicia,
porque de verdad no me hará más ilusión que ver por primera vez a una mujer al frente de la Dicharraca Dicha de Euskadi. Y junto a ella, y junto a Idoia, compañeros y compañeras, a este equipazo de candidatos y candidatas que tenemos detrás, que van a dar lo mejor de sí mismos durante esta pre-campaña y campaña para tener el mejor de los resultados posibles. ¡Ánimo y a ganar!